Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ken Aldana y hoy vamos a hablar del nuevo limpiador facial diario de Pond's. Si quieres conocer más detalles de este limpiador, quédate porque aquí te traigo mi primera impresión. Vamos a comenzar. Antes de comenzar con esta reseña o esta primera impresión, quiero invitarte a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales, @KenAldanaA en todas las redes sociales. Entonces, a lo que vinimos. Para empezar, quiero hablarles de los beneficios que este limpiador tiene u ofrece. Dice que es un limpiador facial diario, que es una espuma microexfoliante y que tiene tecnología antimanchas. Promete una piel suave y luminosa. Está compuesto por ácido hialurónico, rosa mosqueta y vitamina B3. Cosas que yo le veo positiva, que es para todo tipo de piel y se puede usar todos los días. Promete mejorar la apariencia de la piel y dice que al momento de utilizarlo vamos a comenzar con una crema y que paulatinamente se irá convirtiendo en una espuma. Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Ok, ahora sí vamos a pasar a probarla, a probar el limpiador facial diario de Pond's. Como primer paso dice que debemos humedecer nuestro rostro. Ok, rostro húmedo. Una pequeña cantidad de nuestra limpiador facial diario. Creo que está bien. Ok. Segundo paso, aplicarnos. Tercer paso. Debemos hacer movimientos circulares para obtener la espuma microexfoliante. Les quiero dejar saber que huele riquísimo. Cosa que es normal en los productos de Pond's. Siempre, siempre tienen un aroma muy agradable. No sé si lo estoy... No, sí. Me parece que hace mucha espuma. Como consejo, aplíquense menos cantidad de la que yo me apliqué porque sí que rinde. Creo que con una pequeña cantidad es suficiente. Se siente deli. Me está gustando mucho. Vamos a acercarme para que vean la textura que deja. ¿Qué tal? Ok, debemos retirar con abundante agua. Entonces, vamos allá. Ok, pasamos a secar. Quiero dejarles saber que me irritó un poquito el ojo. No sé si... me cayó una gotita con el ojo abierto. Entonces, seguiré averiguando esto de la irritación en los ojitos. Que personalmente no me gusta que un producto me irrite los ojitos. Si se preguntan por lo que dice microexfoliante, no se sienten gránulos. Es totalmente una crema que... se convierte en espuma. Me gusta cómo se ve la piel, se ve muy bonita. Actualmente se puede decir que es un lanzamiento al mercado y están lanzando esta presentación y esta presentación. Esta me costó 9.500 pesos colombianos y esta presentación 1.200 pesos colombianos y promete esta presentación unas 7 aplicaciones. Para la primera impresión me ha gustado mucho, el aroma es súper deli, deja la piel muy bonita. Lo único que no me gusta es que me irritó un poquito los ojos, pero puede ser que tuve un mal uso. Sin embargo, voy a seguir probándola por 15 o más días y luego les estaré contando una reseña con resultados negativos o positivos. Entonces, sin más que agregar a esta primera impresión del limpiador facial de Pond's, déjame saber en los comentarios si este video te gustó o si ya utilizaste este producto, déjamelo saber. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima.